Hello, good evening. Valga la redundancia de la paleta. Okay, your cameras on, Nestor Ivan. Hi. Hello, Marvin. I need your camera on and your full name. Full name, camera on. Welcome, Carla, Vanessa, Mavis. Hello. Good evening. How's it going, guys? Wait, I'm fine. I'm very fine. Very well. You say very well. Very well. Okay. Great. Okay. ¿Cómo estuvo su fin de semana, chicos? Cansado, matado. Tired. I'm tired. Yes, sometimes the weekend is harder than the weekdays. A veces el fin de semana es más cansado que los días de semana, ¿verdad? Okay. Good. Marvin, I need your full name. Necesito tu nombre completo, please. Welcome, Karen. Welcome, Patricia. Que ponga su nombre completo ahí. Sí, ya. Y te escucho doble. Ok. So, vamos a comenzar ahora, ¿eh? Let's start. Last topic. What was the last topic? ¿Qué fue lo último que vimos? Ok, Marvin, ¿cuál es tu color favorito? Blue, thank you. Patricia, good evening. Good evening. Patricia is blue. Good evening. Hi, good evening. Jose Angel, welcome. Ok, Patricia, go. Green. Okay. Green. Drink. Green. Dream. Green. Drink. Verde. Green. Oh, green. Okay, good. No, pero le pregunté a Marvin cuál es su color favorito para seleccionar a alguien y él dijo blue. O sea, blue. Esa es la única, era la única con blue en ese momento. Ahorita tenemos a Flora Lorena también. Okay. Welcome, guys. Vamos a ver, Patricia, ¿qué fue lo último que vimos el viernes? Estábamos viendo sobre siempre los ¿cómo se llaman? Los ay, permítame. Sobre la los adjetivos. Los adjetivos calificativos, ¿ok? Un ejemplo de adjetivo, Patricia. Sería supervisor. ¿Qué dice el público? ¿Supervisor sería un ejemplo de adjetivo? No. Eso es un nombre, ok, el nombre de un cargo, ok. Pensemos un poco más. ¿Qué otro ejemplo de adjetivo se me ocurre, Patricia? Adjetivos en general. Cualquier adjetivo. Angry. My. Perdón. My. My. No. Yeah. My clothes. My clothes. Okay. My chair. Okay. Mm-hmm. Ahora, esos son los adjetivos posesivos, pero adjetivos como tales, como para decir feo, por ejemplo. Sería hungry. Hungry, ok, bien. ¿Cuál es su color favorito, Patricia? What's your favorite color? Green. Green, ok. We have in green, ok. Eric's wall is green. Eric's wall
is green. Les pregunto algo. Todo lo que acabo de ocupar en esa oración, ya lo vimos. Eric's wall is green. Ya lo vimos todo eso. Okay. Lemons. La pared de Eric es verde, right? Eric's wall is green. Okay, Eric, again, an adjective, one adjective. One adjective. Small. Small, good. Repeat, small. 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 Ahí, mejor. Small, everybody. Small. 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 Okay, small. Good. Very good. What's your favorite color, Eric? My favorite color is red. Red. Okay, we have Ophelia in pink with a red dress. Okay, good. Hello, Ophelia. Hello, teacher. Okay, give me an adjective. One adjective. Un adjetivo. Inteligente. Smart, intelligent. Small, intelligent. Okay, intelligent, smart. Había una forma más de decir inteligente. ¿Quién se la aprendió? Smart, intelligent. Otro sinónimo de intelligent, smart. Vamos, ese Google, ese Google. You can do it, Eric. Come on, you can do it. Come on, brainy, brainy. Brainy? Oh, good. Esa no la mencionamos, pero sí, brainy. Relaciono, ¿verdad? El brain, ok, brainy. Hay una más. Ok, it's clever. 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 Good. Clever. 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 Perfect. Okay, so we have intelligent, smart, brainy, clever. Y hay una más. Cuando alguien es muy, ¿cómo se dice? Muy, bueno, si lo traducen, a ver, sharp. La palabra es sharp. Puntudo. Eso quiere decir sharp. Pero es, filudo es sharp. Filudo es chispa, diríamos en español. Sharp. Bien, bien, bien preciso al hablar. Sabe lo que está diciendo. Sharp. It's a sharp person. Sharp. Okay. Good guys. Bien, con eso abordo el punto de que. Con P. Ahí está, ajá, en el chat. Sharp. S-H-A-R-P. 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 Con eso abordo el punto de que hay sinónimos de cada palabra que se te ocurra, igual que de verbos, hay miles de maneras de decir las cosas en inglés. So, y ahí viene lo confuso, ¿no? Pues, tranquilo, para eso están los adjetivos. Ok, let's continue. Ophelia, what is your favorite color? Blue. Blue, blue? Really? Ok, Lorena. Blue. Alive, alive. Es como vivo. Uh-huh. Alive. Ok. Una de mis canciones favoritas de Pearl Jam. Alive. Vivo. Alive. Ok. Ahora, ¿eso lo puedo decir de quién? ¿Qué significa vivo? Como dice la canción, I'm still alive, dice la canción de Pearl Jam. I'm alive. I'm still alive. Aún estoy vivo. Soy Liz. Escucha lo que se llama. Ok. Ajá. Alive. So, if I say, Lorena is so alive. Lorena is so alive.
Estoy diciendo, está tan viva, es tan viva, Lorena, pero viva de tener vida, ¿eh? No de, de que es viviana, no sé cómo diríamos en español, ¿no? Es bien viva, ok. Ok, good. What's your favorite color, Lorena? Purple. Purple. Oh my God, purple. Okay, maybe I think maybe she's wearing purple, a purple shirt. Or Gloria. Wait, Gloria, actually. Yeah, Gloria's shirt or blouse is purple. At least on the picture. Okay, but she's not there. Bien, les recuerdo que porfa enciendan su... It's purple, my blouse. La blusa es morada. Okay, good. It is purple. Bien, les recuerdo que el requisito es tener el nombre completo y tener la cámara encendida, okay? Por favor, sí, en la medida de lo posible. En un momento voy a colocar la cámara ahorita. Okidoki, no hay problema. Solo no se les olvide, okay. Gloria, ¿podría darnos un adjetivo? Es out. Again? Out, como out. Nuestro. Oh, our. Ok, eso es un adjetivo posesivo, correcto. Ok. Good. Y por cierto, my favorite color is black. My favorite color is black. ¿Quién me puede decir cuál es el adjetivo posesivo de esa oración y cuál es el adjetivo calificativo? Dije, my favorite color is black. My es el posesivo. Is es el. ¿Cómo se llama? El... Verb to be. Verb to be. Mm-hmm. Yep. Okay, yep. So my. My possessive adjective. Favorite sería un verbo. Okay. No, wait. My favorite is just a word, es solo una palabra. Color es otra palabra. El verbo to be sería is. Okay. Black as adjective. It's an adjective. Los colores son adjetivos calificativos. De nuevo, la función de los adjetivos es darle más descripción, describen el objeto. Okay. En este caso está describiendo mi preferencia hacia algo, el color. Ok, my favorite color is black. Ok, yes. Favorite es. Favorita. Adjetivo. Sería una. No, es solo una palabra. My favorite. Mi favorito. Sí, porque es color. Colorito, está descrito. Sí, exacto, sí, es un adjetivo. ¿Cómo es el color? Una característica del color. Muchas gracias, no. Edwin. Yes, you're totally right. Edwin, ¿verdad? Sí, yeah. Edwin, ok. Ya reconozco su voz, de hecho. Ok, Edwin, totally right. Favorite es un adjetivo que califica el color. Gracias, Edwin. Ok, estoy calificando que mi color favorito es el blanco, ok. Good. Ahora vamos a movernos. Vamos a empezar desde cero con esto. Miren la oración. Pero no me digan mi color favorito. Díganme cualquier cosa. La regla es aplicar un adjetivo posesivo. ¿Ok? Un objeto, el verbo to be. Y un adjetivo calificativo. ¿Ok? Piensen un poco. Piensa en mi carro, tu carro, mi trabajo, su trabajo, el trabajo de ella, o sea, su trabajo, su casa, su bicicleta de él, su clase de ellos, mi profesor, mi novio, mi esposo, mi perro, ¿ok? Tu perro, el perro de ella, whatever, ok. One, two, three. Voy con Patricia, que encendió primero el micrófono, ok. Go, Patricia. My book is Caballo de Troya.
My book is Caballo de Troya. Me prohibieron ese libro y siempre lo quise leer. Ok. My book is Caballo de Troya. Bien. Regla número uno, no puedo repetir el adjetivo posesivo que ya dijo la compañera o el compañero. Ok. Good. So, my book, verbo to be, is, ok, Caballo de Troya, ok, will be the noun. Wait, what do you think, guys? ¿Está cumpliendo Patricia con los requisitos? Possessive adjective, a noun, verb to be. ¿Sería este un adjetivo calificativo? No. ¿Qué crees? Sí, vamos. Sí, es calificativo, pero le está dando un nombre propio. Exacto. Un adjetivo calificativo puede nombrar un objeto, le puede dar el nombre. Excelente. Very good. ¿Quién dijo eso? Fue José, ¿verdad? Sí. Ok, José, your turn. Tu turno, José. Okay, my car is small. Okay, vamos a evitar repetir el adjetivo calificativo que, perdón, el adjetivo posesivo que okay. Alguien ya ocupó. Okay. Your class is interesting. Interesting. Very good. Interesting. Your class is interesting. Y sí, se escribe interesting, and you say interesting. Very good, okay. Okay, José, select somebody. Karen. Karen, okay. Good, Karen. Antes que nada, ¿cuál es el adjetivo calificativo acá? El adjetivo posesivo, sorry. Ajá, Karen, muy bien. Liz. Ok, is sería el verbo to be. Sería Klaus. Class sería un nombre. Ok. Entonces, ¿cómo se dice? Los adjetivos posesivos son me. Tú, your. Su, nuestra o nuestro. That's it. Okay. Ok, vamos a empezar desde cero, Karen. ¿Qué estoy diciendo con esta oración? Tu clase es interesante. Perfect. Entonces, ¿cuál sería el adjetivo posesivo? El que da posesión. Your. Your sería el adjetivo posesivo. Ok. Very good. Tu clase. ¿De quién es la clase? Tuya. ¿Qué quiero hacer? Decir que eso está. Ok. Podría decir que está interesante. Your class is interesting. Está interesante. Todo dependerá del contexto. Ojo, ¿eh? Your class is interesting. Ok. Good. Ok, Karen. Your turn. Tu turno. Ya no puedes decir my ni your. ¿Alguien me ayuda? ¿Cuáles son los adjetivos calificativos? He is handsome. Perfect. He is? Handsome. ¿Cómo se dice? Él es guapo. Ah, momento. Mm-hmm. Pero ahí no estarías ocupando un adjetivo posesivo. Este es un sujeto. He. Él. Sería el bien, mientras Karen piensa, Karen, vamos a ver. Mientras Karen piensa, voy a pedir que los demás empiecen a pensar en traducir la siguiente oración.
Bien, Karen. Ok, entonces. Ya le digo. Her dog is noisy. Ok, mira, Karen. Her. ¿Sí? Vaya, el adjetivo posesivo en este caso sería, ¿quién lo dijo? Lorena, creo. Yo, Michelle. Michelle, ok, gracias, Michelle. Her dog is noisy, decía Michelle. Mira el ejemplo, Karen. Her, ¿sería Michelle? El adjetivo posesivo. Perfecto. Her es el adjetivo posesivo. Dog, ¿qué sería? Como un nombre, ¿no? El nombre, correcto, es un nombre. Ok, is? Where to be. Y noisy? Complement. Sería el complemento, sin embargo, en este caso, los ejemplos que estamos viendo, estamos tratando de aterrizar esto, que estos son los adjetivos calificativos. Ok, ahora. Ajá. Aterricemos algo muy importante, lo que nos hacía ver Edwin, ¿ok? Que el teacher se puede equivocar. Sí, aparte de eso, ¿ok? Que puedo calificar un nombre, siempre. Puedo agregar mucho más antes de esto, ¿ok? Y calificar al perro. ¿Cómo podría calificar al perro? ¿Qué podría decir del perro? Big dog. Ok. Un perro grande. ¿Qué más puedo decir del perro? ¿Qué color es? Coffee. Black dog. Brown. Ajá. ¿Qué raza es? Aguacaterrier. Perdón. Aguacaterrier. Ok, her big brown aguacaterrier dog is noisy. Ok, y sigo, esto tiene sentido, Su perro grande café aguacatero es ruidoso. Bien, quiero aterrizar esto, chicos, antes de introducirnos al tema principal de esta clase. Yep. Teacher, una consulta. Ahí los signos de puntuación, coma y todo eso, o sea, sí debo de colocarlo siempre. Sí, correcto. Sin embargo, al describir, sí se puede o se puede obviar. Vamos a ver. Her big brown aguacaterrier dog. Uh-huh. Así sería. Gracias. It's noisy. Quiero aterrizar esto. Sí. ¿Y la raza sería a un adjetivo? Sí, claro que sí. Okay. Ah, incluso se puede obviar el nombre dog al decir la raza también. Sí le comprendo, Edwin, entiendo en el contexto. Okay. En aras de verificar, de aclararle a alguien que es un perro del que estoy hablando, Edwin, porque tal vez alguien no sepa que es un Siberian Husky, no podría decir her big brown Siberian Husky is noisy. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué es un Siberian Husky? Ah, un perro. Ok. Sí se puede. Perfect. Ok. Bien. Entonces, el punto es... A ver, antes de entrar al tema principal de esta clase, todo lo que está antes del nombre califica el nombre, y no solamente eso, y lo voy a decir yo sin hacerlos aterrizar esto y preguntárselos, pero si estuviésemos hablando de la estructura básica que hemos visto de sujeto, verbo to be, complemento, son tres elementos, repito, sujeto, verbo to be, complemento. Estamos a punto de ver el presente simple y veremos lo mismo. Sujeto, verbo, ya no el verbo to be, verbo, complemento. Tres partículas de una oración positiva. Entonces, todo eso que ustedes ven sombreado ahí, ¿ok? O que ven underlined, subrayado, es mi sujeto.
No importa cuánta descripción tenga, cuántos calificativos tenga antes el nombre, al final sigue siendo mi sujeto. Si yo dijese, mi camisa rota, desteñida, café, mi camisa favorita roja, desteñida, café, sigo hablando de una sola cosa, ¿no? De mi camisa, que la estoy describiendo para identificarla, ok. Pero ese es mi sujeto de la oración. ¿Con qué reemplazo, y eso es lo que quiero que aterricen de una sola vez desde ya, con qué reemplazo todo esto? ¿Qué sujeto puede reemplazar todo esto? ¿Qué sujeto? It is. It is, perfecto. El sujeto, it. Mira, ¿qué pasó ahí? It. ¿Se acuerdan de I, you, we, they? ¿Ya? Yeah. I, you, he, she, it, we, they. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok, los siete sujetos, pronombres. Pues todo eso se puede reemplazar con el it. Her big brown walker terrier dog. It is noisy. Luego verán que todo lo que les estoy explicando ahorita tiene sentido. Van a decir, ah, por eso. ¿Ya? ¿Preguntas con esto? En buen salvadoreño esto se llama matando el chucho a tiempo. ¿Cómo es? Así es, ¿verdad? Ok, asegurándonos de que se entienda un poco antes de entrar ya a la gramática nueva, entender, seguir entendiendo que un nombre se puede reemplazar con un pronombre, lo que ya veíamos. Quiero que alguien me haga una pregunta, no me muevo si alguien no me hace una pregunta, porque los miro bien callados, hoy es lunes, y si tú empezás el lunes, les dije el primer día, con mucha energía, muy positivo, hey, vas a tener una semana super chiva. Ok. So good. Let's break the ice. ¿Saben qué? Rompamos el hielo. Alguien que quiera compartir algo increíble que le haya pasado el día de hoy. Aparte de amanecer vivo y haber abierto los ojos y poder respirar, ¿verdad? Alguien se enamoró. Alguien se ganó la lotería. Alguien estuvo a punto de que lo atropellaran y no le pasó, gracias a Dios. ¿No? Lo ascendieron. Se encontró un dólar en el pantalón. No. Oh my God, no puede ser que a nadie le haya pasado algo bueno. No puede ser. José, ayúdame. Yancy, come on. Wow, en serio, ni siquiera levantarse y haber visto el amanecer hermoso, el cielo, y decir, qué bonito. Desear el nuevo frente frío, quizás. Yo, teacher. El clima, cómo amaneció, perfecto. Ok, alguien dijo yo. Yo. Con niños, ¿verdad? De comunidades que son bastante vulnerables, que tienen un índice de pobreza bastante alto. Pues había un niño de una comunidad que tenía 20 días de estar en el hospital, Bloom. Entonces la mamá se nos acercó y vimos cómo fue. Y como que yo sé que Dios tocó el corazón de un coreano. Y le brindaron ayuda para todo su tratamiento de quimioterapia. Y de verdad que la mamá estaba muy agradecida porque hasta una computadora le vamos a comprar para hacer el nivel. Y cuando vi la foto de él, o sea, yo trataba con la mamá, pero no lo conocía. Entonces, sí, para mí fue algo que sí me llenó bastante de alegría, porque el conocer la necesidad de alguien nos hace saber que tenemos muchas bendiciones también que otra gente no tiene. Entonces, excelente, sí, muy bien. Gracias, Lorena, por compartir. Ya rompimos el hielo, me llega. Y dirán, ¿y qué tiene que ver eso con el inglés? O sea, ¿qué onda? La motivación es muy importante en todo momento. Ante todo, si con lo que viene tú te vas a achicar y vas a decir, es que no tengo tiempo, es que qué pereza estar haciendo la tarea y que la plataforma y que no sé qué. Y te vas a acordar de lo que acaba de decir Lorena y vas a decir, bueno, hay gente que se está muriendo de cáncer. Hay gente que está luchando batallas más pesadas que la mía. ¿Y por qué yo me voy a achicar ante algo si estoy completo, no? ¿Ya? That's the point. Thank you, Lorena. Ok.
Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a esta gramática, lo que acabamos de ver, qué es un objeto, un pronombre? Si no, let's move. Ok, let's move. Just to practice, para practicar, decía, vamos a hacer algo súper rápido. Ok. Let me just forget it. Good. Ok. Espero que entiendan esto. No compartí el audio, no importa. Ok. This is a dialogue. Esto es un diálogo. Ya practicamos con uno o dos diálogos hasta ahora. Pues vamos a practicar súper rápido con uno, que es algo súper sencillo. Lo voy a dividir en grupos de 3 o 4 personas. To do what? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? Bien. ¿Podrá, por ejemplo, estar en el grupo Mavis, Lorena y Rafael, por ejemplo? Si me hacen el favor de encender su micrófono los 3 y no hay mucho ruido en su entorno. Okay. Ok. Good. De hecho, son 2. Vamos a ver. Mavis y Lorena. So, tenemos un student A y un student B. Intonation. La entonación es crítica, chicos. Look. Primero lo voy a hacer yo, luego Mavis y Lorena me imitarán. ¿Ya? Excuse me. Are you Lorena? Oh, wait. Excuse me. Are you Rafael? No, I'm not. Dirá el otro. Ok. Is he Rafael? No, he's not. Is she? Is she Lorena? Yes, she is. Okay. Are you kidding me? No, I'm not. ¿Cómo es eso? Disculpe. ¿Es usted Rafael? No, no soy yo. ¿Es él Rafael? No, no es él. ¿Es ella Lorena? Sí. Ella es, en serio, are you kidding me? En serio, no, no estoy bromeando, o sea, me estás tomando el pelo, dice la pregunta, are you kidding me? ¿Me estás tomando el pelo? No, no, ya, una conversación tan sencilla. ¿Cuál es tu misión? Encontrar a la persona que estás buscando dentro del grupo, ok, entonces elegí en tu mente a esa persona. Y vas a preguntar por ella a todos los demás compañeros hasta encontrarlo, ¿ok? Si solo hay hombres, voy a ocupar el pronombre she. O sea, de primero es como que está diciendo he, y luego podemos usar she, o usar los dos. Si hay mujeres, sí. Si solo hay mujeres, vas a ocupar solo she en todo. Si solo hay hombres, solo he. Y viceversa, ¿no? Dependiendo a quién apuntes, no le vayas a decir a alguien. Y she es un hombre. ¿Sí? Ok. Good. Questions? Tu misión es encontrar a fulano de último. Por último vas a decir, ok, is he o is she la persona en la que está buscando. Y esa, una tercera persona te va a decir, sí, sí es. Él es, yes, he is, o yes, she is. Okay. This is very simple. This is very simple. Debería ser algo muy sencillo realizar este ejercicio. Okay. Luego continuaremos y seguiremos viendo los subject pronouns. Vamos a ver rápido. Okay. Si gustan, hagamos algo más fácil. Como ya estamos hablando de adjetivos y para poder enriquecer más este tema, vamos a ocupar este diálogo. ¿Ok? Mira qué fácil. Rafa. Rafa. Sí, teacher. Rafa, are you happy? So, so. Yes, I am. Yes, oh. I am. Oh, good. Oh, good. Are you hungry? No, I'm not. Hey, by the way, are you a lawyer? No, I'm not. Is Lorena a lawyer? Yes, she is. Oh, is she in the class? Is she in the class? Yes, she is.
Oh, okay. Bye bye. Great. See you. Good. Sí se entendió, ¿verdad? Una conversación súper sencilla, más apegada. Ahora, en lugar de decir, are they home? Or is he home? Okay. Is she home? Puedes decir, is she in the class? Is he in the class? O sea, ¿está ella en la clase? ¿Está él en la clase? Cambia la profesión. Repito, creatividad. Ok. Ahorita okay. Les envío la imagen a su WhatsApp. Por favor, okay. Let's practice just for 5 minutes and then we come back. Ok. Let's do it. Okay. Ya nos mandó. Yep. Sí, ya lo mandó. ¿Quién inicia? Lo estoy buscando. Hay que tornarlo. Ah, pero mandó la de... La última. Sí, ajá. Solo la última, Gamon. Don't worry. Okay. A este punto mi esperanza sería que ustedes improvisaran okay, siguiendo el ejemplo. Ok, Lorena, are you happy? Yes, I am. And you, Ivan, are you hungry? No, I'm not. What about you, maybe? Are you a lawyer? Yes, I am. Oh, that's great. And Jancy, are they home? Are they home? Si estoy en mi casa, pregunta. They. Yes. Sorry. Está bien, porque le está preguntando si ellos están en su casa. ¿De quiénes son ellos okay. ahorita? Serían Lorena, Mavis e Iván. Entonces, mi respuesta sería, yes, they are. Perfect. There you go, Jansen. Good. Okay, go ahead, Iván. Hey. By the way, are you a lawyer? Pensé que alguien estaba hablando y estamos escuchando. Es Marvin allá. En su Patricia, a lawyer. Es Marvin. Okay. Mavis, háganos el favor de poner silencio okay. y solamente cuando usted vaya a hablar el micrófono. Okay, go ahead, guys. You can do it. Excelente, Rafael. Me llegó. What about you? Todo lo que hemos visto, ¿eh? Importante practicar lo que vamos viendo. Good guys. Otra vez. Ahora alguien más. Thank you. Si quieres, voy yo. Ya está despejada la pista. ¿Comienza usted o comienzo yo? Si usted quiere, empiece usted. Ada, are you happy? Yes, I am. Oh, good. Are you hungry? No, I'm not. Hey, Bidey, why are you I love? ¿Quién me ayuda a pronunciar eso? By the way. ¿Cómo, no. cómo? By the way. By the way, así. By the way, I tried to be the... Yo pensé que bien lo pronuncié. By the way, are you a liar? No, I'm not. Is Richard a liar?
¿Cómo? ¿Liar? Yes, he's. Are they students? Yes, they are. Perfect. Okay, bye bye. Great, I see you. Yay! Good job. Okay. Next. Do it again. Karen. Hola. ¿Y ahora cómo vamos a hacerlo? Digo yo. Ajá. Ahora alguien ajá, más. Ajá. Alguien más inicia y habla con alguien más. Tiene Gilberto, Marvin acá. Ah, entonces, Gilberto, are you happy? Yes, I am. Oh, good. Are you hungry? No, I'm not. Vaya. By the way. Okay, bye-bye. Wait, you are liar? No, I'm not. Is Richard a liar? Yes, he is. Are you a student? Oh, yes. Yes, they are. Okay, bye bye. Great, see you. Excellent. Okay, Patricia, repeat lawyer. 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 Perfect. Okay. Keep practicing. Solo voy a otro grupo y luego regresamos todos, okay? Thank you. Okay. Thank you. Not, ¿verdad que siempre él lo pronuncia como not? Not, ajá. Not. Not, como que fuera A, ¿verdad? Ajá, correcto. I'm not, dice. I am not. ¿Todos entienden qué quiere decir by the way? Es como, como decir no way. Eso sí no sé qué quiere decir. Literalmente quiere decir por cierto. Por cierto. Por cierto. Ajá. Hey, por cierto. Right? By the way. Yes. Es un conector, es un conector. Ya lo vamos a ver de lleno, de hecho. Ok, vamos a ver si lograron entender. En otro grupo lo que hicieron es casi toda la oración, toda la conversación reemplazaron. En lugar de decir hungry, decían angry. En lugar de decir happy, decían sad. So, try it. Creatividad, vamos a ver. Okay, Michelle, are you sleeping? Sleepy. No. Sleepy. No, I'm not sleepy. Okay. Voy a sacar la imagen para cambiarle. Okay. Are you hungry? No. I'm not hungry. Oh, by the way, are you an actress? No, I'm not an actress. Is it with your classmate? Good. Is that with your classmate? Yes. Yes, he is. He is my classmate. And is Perez also your classmate? Excuse me? Is Liz Perez? Liz Perez is your classmate too? Yes, she is my classmate too. Excellent, you see, you can do it. Ese es el punto de la creatividad y tu cerebro te va a dar todo lo que ya vimos, vea lo que ya conocías tú antes.
Okay, y poco a poco lo va sacando. Excellent, guys. Very good. Okay, vamos de regreso a la sesión principal. Thank you. Okay, we're 15 so far. Creo que ya estamos todos, ¿verdad? No, 20 seconds. En lo que esperamos a sus compañeros que aún no regresan de las sesiones individuales en grupos, quedan 10 segundos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Questions? Teacher, ¿cómo era la frase que decía usted? So far, so good. Para saber si, good. So far, so good. Yeah, that's it. Very good. So far, so good. Thank you, Edwin. No voy a cansarme de decirles. Excelente. Sigan aplicando lo que hemos visto hasta ahora. Alguna frase que ustedes oigan que yo digo, pregúntenme cómo era. Miren, no la apunté. Apunten en el momento que lo digo. Revisen los videos. Ok. Y aplíquenlo. Sí, eso les va a ayudar muchísimo. Ok. Good. What's the meaning of, maybes, what's the meaning of so far, so good? Hasta ahora, todo bien. Okay, so far, so good. Hasta ahora, todo bien. Okay, o todo bien hasta ahora, either or, so far, so good. Okay, no questions? Good. I think we're very clear, you're welcome. Ok, guys, vamos a empezar a introducirnos en el tema de esta clase por medio de una técnica que voy a empezar a aplicar ya con ustedes, porque nuestra meta principal, este nivel que acabamos de empezar, el básico 1, es adquirir vocabulario. Y la única manera de adquirir vocabulario es buscándolo, ¿ok? Good. So, repeat or ask to your classmate, ¿ok? What do you see? Aquí mira. What do you see? Okay. ¿Qué va a contestar tu compañero? I see a bear. Okay. I see a bear. Ahora, con esta dinámica lo que vamos a hacer es rellamar información que tú ya conoces. Algunos pueden conocer más verbos que otros, otros pueden estar en blanco, no se preocupen. Ese es el chiste de esto, ¿ok? So, here you have an image. Aquí tienes una imagen cualquiera, ¿ok? ¿Cuál es tu meta? Y pensando en una palabra que vas a decir, te doy 10 segundos y luego empiezo a preguntar. Hey, what do you see? Think. Look around. Mira, sé muy detallista. Mira alrededor. ¿Qué es lo que ves? Voy. Okay. Ready? Good. Okay, let's go. José Ángel, what do you see? I see metal chair. Metallic chair. Okay, good. A metallic chair. Okay, thank you. Patricia, what do you see? A teacher. Okay, repeat. I see a teacher. Teacher. Excellent. Okay, Marvin Portillo, what do you see? I see a blackboard. A blackboard? Blackboard?
or green board? Green board. That's right, green board. Green board, excellent. Mavis, what do you see? I see students taking, I see students taking classes in the Zoom. Oh my God, good. Okay, si digo in es en, dentro de, en el sol. So aquí, entonces es, perfecto. No. Sería under. Under. Under the sun. Under the sun. No esperaba una respuesta tan larga. Excelente, maybe. It's very good. I see students taking classes under the sun. Veo estudiantes tomando clases bajo el sol. La voy a dejar la oración ahí, ¿eh? Ya vamos a hablar de eso. Ok, very good, Mavis. Ofelia, what do you see? I see teacher. Ya está. Is so, so far we have chair. Silla. O metallic chair. Silla metálica. A teacher, ya está. A green board, que sería una pizarra verde. I see students. Ya tenemos students también. Yeso para escribir. Entonces. Oh, thank you. Hey, wait. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en inglés? No, ¿cómo se dice en inglés? How do you say? How do you say? How do you say? Tiza in English. Okay. Chalk. Chalk. I see chalk. I see chalk. 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 Excellent. Very good, Ophelia. I see chalk. Excellent. Ana Michelle. Oh no, wait, 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 wait. I jumped Gilberto. I see 14 students and one teacher. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I cannot see the other one, but okay. I see 14 students and a teacher. Okay, long sentences, good, okay. Thank you. Ana Michelle? I see some shoes. Some shoes. Shoes. Oh, shoes. Oh, okay. Some shoes. Sí, no hay plural para la palabra shoe. I mean, yeah, shoes con la S al final sería el plural, perdón. Shoe, shoes. Very good. Thank you. Okay, Liz, what do you see? What do you see? I see a class of wireframe. I see a class of wireframe. Aire libre. Ajá, aire libre. Oh, air free. ¿Cómo digo el aire libre? An open space, an open air class, an open air class. Okay. Oh, okay, I see an open air class. Okay, who say that? En la... Hay una palabra y no me acuerdo cómo es que se dice en español esa palabra. Okay, okay, Edwin, what do you see? I see some steel bars in the wall. Oh, you got it. How, can you spell steel bar? Steel bars, I think. Can you spell it? S-T-E-E-L. Oh, steel bars. Yes, steel bars. I see some steel bars on the wall. Or actually, in this case, in the wall. They're in. They're in the wall. Okay. That's right. Excellent. Yes. Falta una palabra ahí. You call it steel rod. Steel rod. Okay, ya vamos a llegar a eso. Marvin, what do you see? Otra vez. Again, okay, Flora.
I see four girls students and nine boys students. Okay, I see nine girls students. Four. I mean four girls students and girls nine boys students. Hmm. Okay. In that case, you use female and male. I see four female students and nine male students. Okay, veo cuatro, ¿qué sería? Estudiantes femeninas y nueve estudiantes masculinos. Female, male. Okay, Rafa, terminamos contigo. What do you see? I see a palm tree, palmera, Yes, palm tree. Palm tree. Uh-huh. I see a palm tree. Perfect. Okay. See, there's a lot of words. A lot of words. A lot of words. We don't need no education. So what word is that? Let me see, Lisbeth. Yancy raised her hand. Yes, Yancy? Yes, Yancy? Sí, yo iba a participar. Pero... Yes, please, go ahead. I see a student in the notebook on her head. With the notebook on her head. Perfect, yes. No, hombre, si ustedes ya saben inglés que estoy haciendo hablando en español. Ok, let's go. Excellent, Yancy. Veo un estudiante con su cuaderno sobre la cabeza. Ok, let's see. So, we don't need no education. Another? Teacher, another brick in the wall. Exactly, another brick in the wall. Ok, another brick on the wall, Ok. Bricks. Here you have a whole lot of bricks. Muchos bricks. Okay, decía Edwin. Teacher, I have a question. Because it is concrete blocks. Concrete blocks. Concrete blocks. No bricks. Could be. It could be, yeah. I got your point. Entiendo tu punto, maybe yeah. The same. It's the same. If you want to say bricks, si querés distinguir entre, ¿qué sería? Earth made bricks. Sí, porque los otros están hechos de barro, ¿no? Right? So earth made blocks, okay. Good, I got your point. Lo calificas aún más para identificarlo, so good. But in general, you can say bricks. Okay, okay, bricks. Steel rod, decía Edwin por ahí. Steel rod. Esto es exactamente esto, y así se le llama, ¿eh? Steel rod sería una varilla de acero, varilla. Sí, varilla, ajá. Varilla de acero, tiene otro nombre en construcción, de acuerdo, ok. Desk, you see, there's a desk, there's another desk, and so on. Decía Edwin, concrete, concrete. Concrete, concrete. The stress is in concrete. 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 Okay, helmet. Where's the helmet? ¿Dónde está el helmet? Here's the helmet. You can see it. Here's the helmet. A motorcycle or a bike helmet. Okay, what you put on your head. You put it on your head. A board. A board. Como decía Marvin, puedo llamarle board, puedo llamarle whiteboard, blackboard, greenboard. De nuevo, nombre general, board. Quiero describir más, es una greenboard, whiteboard, blackboard, ok. Good. A teacher, yes, you see a teacher. What about the sky? What about the sky? Where's the sky? Cielo. El cielo. The sky is blue. Sky is blue. Excellent. What about the floor? What about the shoes? What about, somebody said shoes, right? Someone said shoes. What about the tree?
The shoes is black. The shoes are? Are black. Black, perfect. What about the window? Okay, the wall. Books. The books, perfect. El punto es vocabulario. There's a lot of vocabulary. En una sola imagen puedes encontrar muchísimas palabras, okay? Good job, okay, let's continue. To close this. Okay, antes de continuar, let's go ahead and check you up. Let's check your attendance. Let me check your attendance. I have Ada Patricia Linares Galdames. Here. Thank you. I have Ana Michelle Guevara Sanchez. Here. Blanca Argelia Fabián Mejía. Me he visto Blanca hoy. Yeah. Okay. Edwin Rolando Méndez Chicas. I'm sorry. Here. Thank you. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Perfect. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Thank you. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Excellent. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Excellent. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. No. José Ángel Pereira Romero. Here. José Marvin Portillo Argueta. Here. Karen Alexis Juárez Vigil. Here. Thank you. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Thank you. Mavis Yvette Milla Contreras. Here. Néstor Iván Ramírez Galeano. Estaba por ahí. Where is he? I see you. Okay, thank you. Ofelia Arellana Arce. Okay. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Thank you. Reinaldo Bonilla Martínez. No. Verónica Lizeth Sánchez Pérez. Here. Please, thank you. And Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Bien, siempre aclarando un punto. Durante el momento en el que paso la lista, ustedes estén pendientes. A ver, quiero saber quién es el número uno de la lista. Patricia. Yes. Entonces, ya saben, ¿eh? Si empiezo a pasar la lista, rápido, el micrófono. Después de ¿quién va después de Patricia? Really? No he notado todavía. Okay. Ana Michelle. Ana Michelle va después Michelle. De Patricia. Okay. And so on, ¿no? Vamos agarrando la costumbre de encender el micrófono para hacer eso rápido. Y número dos. Si ustedes no pueden venir, yo entiendo y está bien que me informen para estar pendientes también. Y recuerden, si faltan pues un par de minutos al final del curso, pues les puede afectar, ¿no? Hay que procurar siempre estar acá. Bien, chicos, cerramos con esto el verbo to be. Les voy a sugerir algo. No es una obligación. No es parte del programa. Su misión principal es terminar la plataforma, pero de mi parte quiero ayudarles. El que esté en la disposición de hacerlo, pues lo hace. Quiero que creen ustedes mismos una conversación como la que acabamos de hacer, ¿no? Algo así. Como que estás hablando con alguien y decís, hola, mi nombre es fulano. Ok, tengo tantos años. Recuerden que no se dice I have, digo am tantos años. Bien, construís una oración, una conversación corta, ¿no? Entre dos personas. La practicas y a más tardar el viernes me envías un audio. Hacelo despacio, no te frustres, no te aceleres, tratar de hacerlo, hablar rápido. No, articula cada palabra. Por último, te grabas en el teléfono y me lo envías a mi inbox. ¿Sí? Una vez yo lo reciba, ¿qué voy a hacer yo? Te voy a escuchar, voy a tomar nota de las áreas de oportunidad que tengas y te lo mando de regreso. ¿Ok? Cada unidad vamos a estar haciendo eso, cerrar de esa manera con el lenguaje meta que hemos adquirido para yo personalmente evaluarlos y decirle, mire, mejoremos esto. Mire, hagamos esto para mejorar esto de esta manera, ¿ya? ¿Ok? Good. Good. Bien. De nuevo, no es una obligación.
esa opción si ustedes quieren hacer eso para que yo les pueda ayudar un poquito más en cuanto al verbo to be y todo lo que hemos visto hasta este punto de su libro. Ok. So let's go. Good. Vamos a empezar en su página 20. Por primera vez vamos a hablar del presente simple. Hemos hablado de que yo soy fulano. Yo tengo tantos años. I'm 38. By the way, I'm 39 years old. Ya tengo 39 años. Ok. Bueno. Yo soy blanco. Ok. I'm brown. I'm white. Whatever. Ok. Ya tenés la manera de decir como ser y estar. Hablar del estado de una cosa. Ahora, eso es el presente simple. ¿Qué es el presente simple visto con acciones? Hasta ahorita no habíamos tocado acciones, es decir, verbos. ¿Okay? Y es exactamente lo mismo. ¿Okay? Un sujeto, un verbo y un complemento. Pero, ¿okay? Y esto está en su libro, pero prefiero yo empezar siempre desde lo más básico. ¿Qué es lo más básico? ¿Para qué me sirve el presente simple? Ubiquémonos en tu idioma. Simple present. When do we use it? ¿Cuándo lo utilizamos? Always true. ¿Ok? Cuando algo es siempre verdad. Siempre es así. Una verdad absoluta. A ver. Dos y dos hacen cuatro, ¿o no? Two and two make four. True. ¿Es cierto o no? Sí, that's true. Yes. Okay. Ice melts under the sunlight. It's true. True, right? El hielo se derrite bajo la luz del sol. True. ¿O será que no? Yes. Y el hielo, Edwin, hielo hecho de hidrógeno. El hielo seco. Sí, igual, ¿verdad? Yeah, it's ice. Okay, the day has 24 hours. El día tiene 24 horas. True, it's true. Okay, el día tiene 24 horas. So, número uno, para cosas que siempre son hechos verdaderos. Ok, let's go with number two. Processes. Ok, processes. Vamos a empezar a ser más participativo esta clase. Edwin está muy participativo el día de hoy. Edwin, can you help me read, please? Process. Repeat. First, processes. Processes. First, clean the vegetable. Second, chop them. Third, put everything in a bowl and add lemon and salt. Okay, now Edwin, Spanish. Procesos. Primero, limpia los vegetales. Segundo, pártelos. Tercero, pícalos. Pícalos. Mm-hmm. Uh-huh. Tercero, pon todo en un tazón. Oh. Good. Y agrega limón y sal. Woo! There you go. That's it. Perfecto, Edwin. Thank you. Okay. Processes. Cooking. Procesos en tu trabajo. Okay. Este es el segundo uso del presente simple. Hay como seis usos. Ahora vamos a ver los más básicos, los más utilizados. El más común, the most common. Routines, maybes. Routines. I take a shower every day. Okay, repeat. Shower. 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 I take a shower every day. I take a shower every day. No sé, permíteme, maybe decís siempre cha, no. Shower. 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 Perfect. Okay. I work from 8
I am 2:05 p.m. I always read a book before bedtime. Bedtime. Rutina, dice. Yo tomo mi ducha todas las mañanas. Y yo trabajo de las 8 a las 5. No. Wait. O todos los días. Ah, todos los días. Tomo una ducha, no, hombre. Me baño. Me baño todos los días. Perfect. Ajá. Yo trabajo de 8 a 5. Uh-huh. Y siempre antes de dormir leo un libro. Perfect. Siempre antes de dormir leo un libro. Antes de la hora de la cama, antes de dormir, antes de irme a acostar. El inglés no es textual. Tú le vas a dar el significado más adecuado a tu léxico. No sé si se los había dicho, pero entre más hayas estudiado, vas a tener un léxico más avanzado. No puedo comparar, y perdónenme, pero es la realidad de nuestros cerebros. No puedo comparar el cerebro de un ingeniero civil o ingeniero industrial con el cerebro de un abogado. ¿Sí me explico? Cada uno tiene diferente contexto y la manera de interpretar el conocimiento es de cada uno, ¿no? Excellent, Mavis. Thank you very much. Liz. Teacher, una pregunta. Yes. Una pregunta, teacher. Así como se escribe ahí, las 8 a.m., cuando se está leyendo, ¿es necesario decir 8 o'clock? O no, o el o'clock, digamos, es algo que no se usa en la conversación. Si yo estoy en Filipinas y tú estás en El Salvador, no te podría decir 8 o'clock. Si estamos juntos y entendemos que estamos en el mismo uso horario, claro que sí puedo decir hoy 8 o'clock. Entendemos ambos que estamos hablando de la noche. Pero en Filipinas ahorita creo que son las 5 de la mañana. Algo así. ¿Sí? El contexto perfecto con pregunta. Ajá. Lo que pasa es que aquí dice AM o PM, ¿verdad? Yeah. Pero mi pregunta es que si el... Entiendo yo que el o'clock es en punto. Correcto. Pero, sí. Pero se usa claro o solamente sí. Basta decir... No, perfecto. AM, perfecta la pregunta, Edwin. Se puede utilizar, pero en contexto, sabiendo que la otra persona te va a entender que son las 8 en punto en la hora de ambos. ¿Sí? Si no, tendés a confundir o hacer que la otra persona te diga, wait, 8 o'clock in the morning or in the evening. ¿Ya? Ajá. Okay. Si estás con alguien por el teléfono, usualmente trata de ser muy puntual. It's 8 a.m. here. It's 8:30 a.m. No hemos visto esa clase. Y de hecho el libro no enfatiza mucho en cuanto a la hora. Es bien corto lo que habla. Pero se los digo así de manera general. Digan la hora como dirían los números que los vamos a ver. Si dice 8:30, pues dicen 8:30. 8:15, 8:15. ¿Ya? Lo veremos pronto. Excellent. Another question? Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No. Okay. Thank you. Decía Liz. Uy, Liz. Scheduled events. Repeat. Scheduled events. Scheduled events. Mm-hmm. The train leaves on Monday at... No veo. No sé, creo que... Okay. No sé, apago la pantalla. Okay. Ajá. Uh-huh. The train. Teacher, creo que está muy amplia la. Ajá, cor ahí sí. Hoy sí. Sí, va. Uh-huh. Okay. How do you say the first? La primera palabra, ¿cómo se dice? The train or esta palabra. Scheduled. Scheduled events. The train leaves on Monday at 8 o'clock. Your therapy starts on Saturday at noon. Excellent. Repeat. Noon. 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 Esta es una palabra difícil para decir agenda, agendados en este caso, para decir horario, ¿ok? Mm. En su tiempo presente sería sin la D, ¿ok? Y decís schedule. Schedule. Mira, yo. Hacia atrás la L. Schedule. Schedule. Ahora en pasado solo agregas el sonido d, scheduled. Scheduled.
good list events. 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 Schedule events. Good. La entonación está en events. Okay, the train, repeat list, leaves. The train leaves. On Monday at 8 o'clock. On Monday at 8 o'clock. Okay, number two, your therapy. Your therapy. Repeat, your therapy. Your therapy. Starts. 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 On Saturday. On Saturday. At noon. At noon. Okay, ¿podrías intentar decirme qué dice ahí? Decimos que schedule es agendado. Agendado, como su terapia. No, a ver, vamos parte por parte, Liz. Desde sí, les he dicho que siempre empiecen o intenten empezar de adelante hacia atrás. En este caso, ¿cómo son los eventos? Agendados. Perfecto. Agendado. Eventos agendados. Seguimos con lo mismo. Un nombre calificado por un adjetivo. Perfecto. Mm-hmm. Ok. Ok. Entonces, en este caso, sí, ya voy textual. Mm-hmm. Vamos parte por parte. Ajá. El tren leaves. Mira. Sale. Uh-huh. Sale. Sale, se va. Ok. ¿Cuándo? Monday. Monday, que uh-huh. es. No he visto ni los días de la semana, según el libro. Monday, uh-huh. ajá. ¿Lunes? Lunes a las 8 en punto. A las 8 en punto, perfecto. Uh-huh. Excellent. A este punto empezarás a notar que el inglés es muy textual en cuanto al español. Uh-huh. ¿Viste? Uh-huh. El tren parte o se va el lunes a las 8 en punto. Uh-huh. Bien textual. Ok, good. Y la segunda oración diría su terapia inicia, ¿correcto? Uh-huh. Sigan, chicos. Inicia. Inicia el sábado al mediodía. El sábado al mediodía. Perfecto. Entonces, eventos agendados. ¿Puedo hablar en futuro utilizando el presente simple? ¿Ok? Good. Cuatro usos. Hechos verídicos, rutinas, procesos, eventos agendados. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se come? ¿Ok? Según el libro tenemos que hablar primero de primeras y segundas personas. ¿Ok? ¿Cuáles serán las primeras y las segundas personas? ¿Alguien me ayuda? ¿José? Las primeras personas. ¿Sí? Ustedes me van diciendo, yo lo sé. Ok, I, you. He, she. Ya nos equivocamos. I, you, we. Excelente, Carla. Ajá. We. You. You. And they. They. Sí. Ojo, segundas personas en términos de qué. O sea, la única primera persona es I, ¿ok? Uh-huh. Luego tenés you, we, they como segundas personas. ¿Ok? Entendámoslo así. I, you, we, they. Repetí conmigo. I, you, we, they. I, you, we, they. I, you, we, they. I, you, we, they. Detesto en la cabeza esta noche. I, you, we, they. 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 Y luego las terceras personas serían he, she, it. He, she, it. He, she, it. That's it. Así de simple. Es más, hacerlo al revés si querés y lo que sea que te funcione. He, she, it. Me aprendo las terceras personas. Ya sé que todo lo demás, o es primera o es segunda persona, me va a servir ahorita que voy a ver el presente simple. Es importante por ciertas reglas que veremos luego. ¿Cuál es la estructura del presente simple de una manera afirmativa? ¿Ok? Vamos a hablar de manera afirmativa. So, tengo un sujeto, cualquier sujeto en segunda persona, según su libro ahora. La forma base del verbo. ¿Ok? La forma base del verbo. Déjenme ver algo.
No, no lo tengo en esta máquina. Ok, la forma base del verbo. Y aquí voy a hacer mucho hincapié en una cosa. Muchos de ustedes ya estudiaron inglés. Muchos de ustedes dicen, ¿quién me identifica este verbo? Quebrado. Quebrado. Como quebrado. Imagínate, lo identificaron. Esta es la tercera forma del verbo. ¿Y esto? Quebrar. Roto. Roto, ok. Pero la forma base sería. Break. O sea. Quebrar. Quebrar, ok. Lo que acaba de hacer su compañero es conjugar un verbo. Ok. Break, broke, broken. Ok. Romper. Roto. No quiero decir rompido. ¿Cómo sería? Sí. Break no es B-R-E-A-K. Así, break. No, eso es receso. Ajá. Ajá. No, no, eso no es quebrar. Break, quebrar es así. Así, break. Sin la E, de hecho. Break. Ajá, ajá. No. Me estoy confundiendo de nuevo, Edwin. Se me está poniendo el jaque ahorita, espérense. Y gracias, si es así, Dios mío, qué vergüenza, espérense. No, break con, es con frenos. Refrigerio. Breakfast, por ejemplo. Sí, por eso, ajá. Breakfast. Cabal. Pero sin embargo, tiene sentido lo que me está diciendo el señor. Vamos a ver. Descanso, romper, romperse, quebrar, interrumpir, salir. Correcto. Y break, B-R-A-K-E, es freno. Freno, ajá. Excelente. Frenar, freno. Freno, frenar, yeah. Thank you very much. Okay. I apologize. Thank you. So, pero sí, esa es la forma de conjugarlo. Vamos a hacerlo de nuevo. Tomemos otro verbo, no pasa nada. Ok, entonces seguimos. I, y agarro la forma base. Lo que les quiero hacer ver es que yo no le voy a agregar nada al verbo aquí en este punto. Okay. Voy a continuar con la forma base del verbo. No voy a decir breaking. Y sigo con la cosa. Okay. Breaking. Okay. Agarremos otro verbo. No voy a decir stopping. Okay. No voy a decir jumping. Okay. Voy a decir jump. Ocupemos jump. Tengo la forma base del verbo. Ok. ¿Cómo continúo con la oración? I jump. Rope. On the floor. Perfect. The rope. I jump the rope. I jump on the floor. Okay. You. Deme otro verbo. Let's go. You love your books. You love. Your books. Your books. Mira qué bonito. Tengo un sujeto, ya habíamos hablado de sujetos. Empiezo a agregar verbos, ok, love. Ya había visto adjetivos posesivos, your. Y ahora tengo un nombre en plural, books. Ok, I love your books. You love your books. Ok, súper bien. He, someone, ok, hasta ahí vamos a llegar, espérenme. No quiero entrar en las terceras personas este día. Según su libro, solo tenemos que ver primeras, segundas personas. I jump the rope. You love your books. Ok. El siguiente sujeto sería we, they. Ok, con we. Jancy, no la escucho. Ok, vamos a ver. Ivan. Ivan. We love this class. Otro verbo. Come on. We need
understand more verbs. Perfect. Ok. Nos falta una cosita nada más. Bien. Espero que estén poniendo mucha atención. Yo sé que ustedes son muy inteligentes. Hay unos verbos que personalmente me gusta enseñar como verbos de necesidad. Iván acaba de mencionar uno. Need. Want. Love. Like. And have. A este nivel, básico 1, es muy común que tú utilices estos. ¿Ok? Porque te gusta decir que necesitas, que querés, que amás, que te gusta o que tenés. ¿Ok? ¿Qué sigue después de esos verbos? Puede seguir un verbo. Espero que estés poniendo mucha atención, por favor, y si no, volvés a ver el video. Si lo que continúa después de estos verbos de necesidad, le vamos a llamar, es un verbo más, no puedo dejarlo así. Need, understand. Necesito la preposición to. Como regla general, no puedo tener dos verbos conjugados en el mismo tiempo gramatical. Estaría diciendo yo necesitar entender más verbos. En el español tampoco lo hacemos. ¿Ya? Nosotros necesitar entender más verbos. Nosotros necesitamos, o simplemente necesitamos, entender más verbos. Regla general, va separado por la preposición to. ¿Ok? ¿Puedo reemplazar ese need con want? Sí, I want to understand more verbs. We want to understand more verbs. We love to understand more verbs. We like to understand more verbs. We have to understand more verbs. ¿Sí se entendió? ¿Hasta ahí todo bien? Cualquiera de esos verbos, acuérdate. Need, want, love, like, have. Quiero agregar otro verbo, otra acción después de esos. Pongo la preposición. Si no es un verbo lo que sigue después, voy a dejar esto acá, después de need, want, like, love, like, have, si lo que voy a agregar es un nombre común, como por ejemplo, a mí me gustan las pupusas. Mira, I love pupusas. No necesito esa preposición porque es un nombre común, es un nombre cualquiera. I love you. ¿Ya? I love, I need, una realidad de los salvadoreños, de todos nosotros. I need money. ¿Ya? Fácil. ¿Ok? Lo que sigue el verbo es un objeto. ¿Ok? No necesita la preposición. Es un verbo, necesita la preposición. ¿Ok? Luego sí. ¿Puede repetir la regla? Es que no se pueden tener dos verbos en el mismo tiempo. Exacto. En el mismo tiempo gramatical no puedo tener dos verbos juntos. ¿Cuál podría ser que no, que tengan diferente, un ejemplo, que tengan diferentes tiempos? Lo que acabamos de ver. Dos verbos conjugados en el mismo tiempo. I need, understand. Need, understand son dos verbos bases. En el presente simple estaría diciendo nosotros necesitar comprender más verbos. ¿Y un ejemplo en el que estén en diferentes tiempos? Perdón. Ese es el punto. O los conjugo de otra manera, que no se las puedo explicar ahorita, acabamos de empezar. O hago esto, que es lo más sencillo. Con el tú. Con el tú, la preposición. We need to understand more verbs. Ya, okay. Ocupo un gerundio en lugar de. Okay. Ya, para separarlos. Sí, teacher, si quiere escribir, me gusta ver llover.
I like see the rain. Me gusta ver la lluvia. O I like to see, ok, lo mismo que estaba hablando con Edwin. I like to see raining. I like to see the rain es como lo más común. Me gusta ver la lluvia. I like to see raining. Me gusta ver llover. Luego veremos esto. El ING lo que hace es accionar el verbo. ¿Ya? Accionar el verbo. Ok. No, no entremos en eso. No se me vayan por la tangente. Muchos aún están tratando de entender esta parte, ¿no? Lo que es un sujeto, luego lo que viene, que es la forma base del verbo. Ahorita que terminemos la clase, a las 10, yo le voy a enviar al grupo de WhatsApp, desde la otra compu, el listado de verbos. ¿Ok? Son más de 250 verbos. Son dos listados, verbos comunes y verbos no tan comunes, ¿ok? Ahí notarán ustedes que hay verbos irregulares y verbos regulares, no le prestan atención, igual le voy a agregar una explicación. ¿Por qué? Porque es necesario que esta noche o ya de mañana empeces tú a hacer un ejercicio bien sencillo, ¿ok? Vamos a hacer una oración. Edwin, can you help me? So we have the second person. Let's start with they. Can somebody give me a verb? A verb? Un verbo? Jose, Gilberto. Live. Marvin, live. Nice. Okay. They live. A compliment? With her parents. They live with their parents. Perfect. Esta oración está en afirmativo. Entonces, tú vas a comenzar a hacer tu tarea de esta manera. Quizás lo voy a hacer así, ok. Lo voy a hacer de una sola vez y luego les explico. Ok. Vamos a ocupar solo I, you, we, they. Son las segundas personas, las primeras y las segundas personas. Y vamos a empezar con las tres estructuras básicas. Positivo, negativo, pregunta. ¿Cuál va a ser tu misión? En un cuaderno que hayas dedicado específicamente para hacer esto. Espero que lo hayas comprado. Que hayas comprado un lapicero de 3 o 4 minas, si es posible. O usar colores de tus hijos. Ok. ¿Cuál es el verbo ahí? Sí. Live. What's the meaning? Vivir. Vivir. Perfect. ¿Cuál es la palabra en el complemento que yo no conocía? Ah. Oh. Parents. ¿Oí? Parents. No digo parents, ¿ok? Parents. Parents. Ok. Parents. Parents. Esto es importante a este punto que comenzás a aprender inglés. Ok, no me cupo. I think, ok, there you go. Bien. Y esa es la clave. Les dije, parece risible. La clave del éxito que tuvo eso de la repetición en 2016. Tenés un verbo con el significado en español. Tenés una palabra que tiene lógica, que vaya con el verbo, ¿sí? En español. Tiene sentido vivir, familiares, padres, ok. Entonces empezás, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. ¿Vas a cometer errores? ¿Te van a surgir áreas de oportunidad? Sí. Por ejemplo, Edwin ya conoce ese conector, el conector with. Ok. Edwin ya lo conoce. Ok. Ustedes puede ser que no lo hayan conocido. Puede ser que se te olvide el adjetivo posesivo. Their parents. Sus papás. Y espero que analices que este adjetivo posesivo está relacionado con el sujeto. They. Their. Ojo con eso. Pero poco a poco lo vas a ir logrando. Entonces,
Vamos con la gramática. Entonces, tengo un sujeto de manera positiva, they, un verbo y un complemento, with their parents. El complemento es el mismo en el positivo, el negativo y en la pregunta. Y me faltó algo importantísimo aquí al final de la pregunta. En inglés no existe el signo de interrogación al principio de las preguntas. Por favor, noten que esto lo he hecho solo para ejemplificar. ¿Ok? Que así lo vas a hacer tú en tu cuaderno. Solo para señalar que esta oración está en positivo, que este esté en negativo y que este esté en interrogante. Solo para eso se hizo. Y sin embargo, se me olvidó agregar acá, y no se les olvide, el question mark. ¿Cómo es esto? Positivo, sujeto, verbo, complemento. Tres partículas en una oración. La forma negativa sería sujeto, que es they, y viene algo nuevo para ti. El auxiliar. El auxiliar. Para, y lo voy a poner aquí, espero que vuelvan a ver este video o me hagan preguntas ahorita. Para I, you, we y they, siempre voy a ocupar el auxiliar do. ¿Ok? Al hacer una oración negativa, ese do será do not o, como acaba de decir la compañera, don't. Así como allá el verbo to be le agregabas la N, el apóstrofe y la T, aquí lo mismo. Ay, ahora ya no hay verbo to be. Ojo, ya no hay verbo to be. Ya no estoy hablando de lo que soy o de lo que está. O, ya estoy hablando ahora de una acción estrictamente y directamente. Ellos viven. No estoy diciendo ellos están viviendo. ¿Ya? Ok, repito. I, you, we, they, do. I, you, we, they, do. I, you, we, they, don't. I, you, we, they, don't. Do I, you, we, they? Do I, you, we, they? Porque como les dije con el verbo to be, lo mismo ocurre acá. El que me sirve a mí de auxiliar viene al frente de la oración y ahora tengo una pregunta. Do they live with their parents? ¿Viven ellos con sus padres? Ok. They live with their parents. Ellos viven con sus padres. Ellos no viven con sus padres. ¿Viven ellos con sus padres? Ok. Puedes comenzar con esto y de hecho vamos a dividirnos para entender en grupo y poder hacer solamente dos ejemplos en grupo. Esto no les tiene que tomar más de 10 minutos. Es súper corto lo que vamos a hacer para evacuar dudas y traer preguntas. Vas a notar algo muy común. Que al dar algún ejemplo en español, más de alguno va a decir, ayer me bañé a las 8 de la mañana. ¿Es eso presente simple? Ok, o dirán, iré al supermercado. No. ¿Qué tiempo es ese? Futuro. Ok, good. Entonces, estamos hablando de presente simple, hay que ubicarnos y eso lo vamos a hacer ahorita. Necesito dos ejemplos siguiendo esta estructura. Verbo, su significado en español. Complemento, o sea, la palabra nada más que está relacionada al verbo. Okay. Un ejemplo más. It. Okay. What is it? What is it? What's the meaning of it? Okay. Eggs. Huevos. Huevos, right? Okay. ¿Está relacionado? Sí. Yes. Okay. I eat eggs for breakfast. ¿Qué dije? Yo desayuné huevos. No, ahí está el error. Estoy hablando en pasado. No, estamos en presente. Good, súper bien. Esa es lo que vamos a. Esa es la área de oportunidad que vamos a evacuar ahorita. Ubicarnos en el tiempo gramatical. I eat eggs. Yo como huevos.
Every day. Dije for breakfast, perdón. For breakfast. En el desayuno. Yo como huevos en el desayuno. ¿Ok? Un teacher normal te diría in the breakfast. No. It's for breakfast. For lunch. For dinner. ¿Ok? Questions? No questions. Bien, señalo una vez más, lo que vamos a hacer ahorita es dos ejemplos exactamente así. Verbo diferente, palabra diferente, sujeto diferente, ¿ok? Pueden ocupar I, you, we, they. Good. Bien, si no hay preguntas, let's do this really quick. Vamos a hacer esto rapidín, yo sé que ustedes pueden. Ok, let's go, let's go. Y ya los ejemplos son de una vez en inglés, ¿verdad? Sí. Sí, solo que el sujeto le vas a poner el significado en español. Arriba, ¿no? Lo que yo quiero es que ustedes sigan esa estructura que seguimos ahí en el ejemplo, porque uh-huh. Esta es la dieta. Este ejemplo, estos dos ejemplos que van a hacer, ya solo haces otros tres. Y mi sugerencia personal, en la experiencia que tengo, es que tú, de manera individual, si lo querés hacer, que no es obligación, es tu compromiso contigo mismo, ¿no? Hagas cinco verbos, cinco palabras, es decir, 15, quiero ver, 3 por 5, 15 oraciones prácticamente todos los días. Uh-huh. Okay. 15, serían 3, 5 verbos, 5 palabras por 3 líneas, serían 15 oraciones todos los días. Y solo las hago, teacher, no. Entendé y eso el cerebro te lo va a hacer automáticamente. Ocupa colores, el verbo de un color, la palabra de otro color. Cuando lo hagas en la oración, subraya el auxiliar. Fíjate bien, es importante que ubiques ahorita las cosas y a tu cerebro le encantan los colores. ¿Okay? Entre más llamativos los colores, ni cuenta te das y ya lo absorbió. Mi esperanza es que de 5, por lo menos 2 verbos diarios se te van a quedar, te lo aseguro. Ok. Good. Go ahead. ¿Qué verbo les parece? ¿Alguien tiene un verbo? O sea, ella come con su novio. ¿Cómo se dice su de ella? Uh-huh. Perfect. ¿Cómo se dice novio en inglés? Boyfriend. Good. Ahí les estoy enviando el listado de verbos al chat. No, no. She eat with her boyfriend. She done eat with
Ahorita estoy. La pregunta quedaría, ¿do she eat with her boyfriend? Creo que... Ok, dijimos que no íbamos a ocupar he, she, it. No lo vamos a utilizar ahorita. Solo I, you, we, they. Correcto. Okay. Keep, try it, guys. Sigan la estructura. Sujeto, verbo, complemento. It's three things. Entonces, solo sería I... You, we, they. Correcto, esos tres sujetos, esos cuatro sujetos vamos a ocupar ahorita, ¿ok? Keep it up, keep it okay. Up. Try it, try it. Ok. ¿Cuánto silencio hice? Y dije, ¿alguna pregunta? Finish, teacher. Ya están, you're done, ok. ¿Cuáles son sus ejemplos? The first one is we play in the park. We play in the park, uh-huh. And they drink coffee every day. They drink coffee every day? Simple. Ahora, eso es positivo. Yes. ¿Cómo sería el negativo? That's the negative form. Another one. We don't play in the park. They don't drink coffee. Perfect. What's the question? Another one. Do we play in the park? Mm-hmm. And do they drink coffee every day? Perfect. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? La primera pregunta que le surge a alguien que ya ha estudiado un poco y pero se quedó un poco con dificultades acá son las preposiciones. In the park. ¿Cuál era el otro? At the park. At the park. Nunca me las pongo. Ya vas a ver cuando le damos unas preposiciones más adelante. Is preposition or connect word? To is a preposition. Next to, behind, besides, between, those are connectors. Connectors. Very good, Carl. Teacher, I can't, they is a subject or pronoun? A subject. Subject. Oh, okay. Mm-hmm. What is pronoun? A subject pronoun. Pro nombre, pronoun, porque reemplaza el nombre. Ah, okay. Subject pronoun. Okay. Están los object pronoun, pero ya lo vamos a ver. Una pregunta quizás con lo de las preposiciones. Mm-hmm. Que a mí me costó un poquito entenderlo y creo que sería bueno recordarlo cuando decimos in the, por ejemplo, in the work. At work. Decimos at work, ajá. Suena mejor. Entonces, ajá. Sí. Porque recuerdo algo, no sé si estoy confundida, cuando hablamos in es dentro y at cuando es aquel lugar, por ejemplo... In. At the work es que or in the job. Muchos profesores se clavan con explicar eso gramaticalmente. No, mira, at, entenderlo como en, como un punto de referencia, en. Oh. Okay, let's try. Carla. Ring. Es Carla. Hello, Carla. Okay. I'm at the bank. I'm at the bank. Okay.
I cannot talk. Mm-hmm. Oh, okay. I'm inside the bank. I'm in the bank. Mm-hmm. Ahí eso es más explícito, okay? At es que estoy cerca del banco. ¿Por qué no puedes? Y me decís tú, ¿por qué no puedes hablar? Oh, I'm sorry. Estoy inside the bank. Estoy adentro de. Uh-huh. Hasta in tiene como un sinónimo ahí de. In de estar dentro. In de estar adentro o inside para que entienda más. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Correcto. Son muchas preposiciones. Pero lo que yo hago es que me creo un juego con el que se van a ver locos, créeme. Cuando veamos las preposiciones, creo que es en la página 30, si no me recuerdo, entre la tercera unidad de ese libro. Y es importante. Pero es un reto ahí entre equipos y cada quien va retando a otro, terminando la oración. Tú pones una preposición cualquiera y el otro grupo tiene que quebrarse la cabeza, a ver qué sigue de complemento, porque a este punto es lo que te quiebra la cabeza. ¿Qué pongo de complemento? O sea, ¿cómo uno la oración? Por eso... Las preposiciones son la interacción entre el verbo y el complemento. Y el juego se llama Action Interaction. O sea, acción, interacción. De locos. Ok. Good. Great job. Súper bien, chicos. Si tienen alguna pregunta, váyanla escribiendo porque el miércoles tenemos las citas, perdón, las sesiones a 1-1. Ok. Ya les voy a recordar de eso en el grupo principal. Thank you, guys. Thank you. Ok, bien, sé que muchas dudas han de haber surgido durante este tiempo, mientras que esperamos por sus compañeros, hay 30 segundos, alguna pregunta, evacúen ahorita, por favor. No, ok, si no hay preguntas. Let's pregunta, go. Pregunta. Ajá, ok. Question. Si yo empiezo y digo, por ejemplo, I drink orange juice in my cup, impossible. Okay. ¿Qué sería? Sí. En negativo, I don't drink orange juice in my cup. Negative. Pero en pregunta sería, do you drink? Porque ya no va a decir, do I. Ah, sí, la pregunta, o sea, no típica. Mire, no sueno loco hablándome a mí mismo. Ajá, preguntándome a mí. Mira, sí existen, maybe, las preguntas reflexivas, ¿no? Sí. Pero, sí. O sea, es opcional. Con solo que tú entendas ese punto, ¿sí? Que ahorita estás estudiando la estructura gramatical, no el significado per se de las cosas, ¿no? Que estás agarrando estructura. Por eso te digo, no espero que tú cambies el complemento a medida que avances. I drink orange juice in my cup. ¿Por qué lo puse como pregunta? Ok. I don't drink orange juice in my cup. Ok. Do I drink? Entonces, ¿por qué no espero que tú cambies el complemento? Porque el complemento va a ser lo mismo. ¿No es aburrido eso, teacher? No. No, porque... Yo te voy a pedir que utilices, que hagas dos cosas. Primero, que dejes claro a tu cerebro que drink significa. El verbo. Beber. El beber, pero es el verbo. Beber. Voy a poner así el mismo. Ok. Llámenle beber a ese verbo. No le llamen tomar, porque usualmente también pueden confundirse con take. Take. Que significa tomar, pero un objeto, ¿no? Objeto. Yes. Take on me. Ajá. Ok. ¿Qué seguiría? ¿Orange juice o cup? ¿Cuál sería el complemento más de la palabra ahí? No sé. Digamos que no sabía que se decía jugo de naranja. Orange juice. Ok. Vengo y le pongo el significado también. Ok.
Entonces, ¿qué me interesa a mí ahorita por experiencia? Lo que me ha dicho la experiencia es que si tú señalas esto con color rojo y luego todo lo demás lo escribís con negro, a excepción del verbo y el complemento, y escribís incluso el auxiliar, ¡perfecto! ¿Le puedes tomar una foto y mandarlo al grupo? Porfa, súper bonito. ¿Vieron? ¿Sí se fijaron? ¿Otra vez? Maybe. ¿Se fijaron? Maybe tiene ahí con colores, señalando. ¿Por qué? Porque tu cerebro lo primero que busca son colores. O sea, es lo que más le llama la atención. E incluso con la vista periférica. Me puedes estar viendo a mí, estar viendo con la vista periférica. Maybe si se te quedó el color. ¿Qué color era? ¿Alguien me dice qué color era? ¿Algún color que tenía Maybe en su libro? Anaranjado y azul. Yes. Blue. O sea, se te quedan. Entonces, lo mismo, engaña a tu cerebro. ¿Qué es mi esperanza? Que hagas esto 5 veces, es decir, que hagas 5 verbos y 5 palabras diferentes todos los días. Cambia el sujeto, cambia el verbo, cambia el complemento. Hace positivo o negativo, pregunto de cada una y vas a tener un total de 15 oraciones. Mi esperanza es que de esas 5 verbos, 5 palabras, se te vayan quedando 2. 80-20, 80-20, aquí es el 20. Tenés paciencia, poco a poco. Una vez hayas hecho las líneas, las 15 líneas, 5 positivas, 5 negativas, 5 preguntas, ¿ok? Que te recomiendo, hagas positivo, negativo, pregunta, sí, aunque suene repetitivo. Luego lo revisas, te vas a Google Translate, lo escuchas como se dice, escribirlo abajo de cada palabra. O sea, la cosa es rebuscarse. Ahora, esto no es obligación, esto es opcional. Si tú quieres avanzar y quieres ser responsable contigo mismo y hacer un pinino más, pues esto funciona. Y te lo digo por experiencia. Ahí les envié el listado de los 2 listados de verbos que tengo, que a mí me han servido mucho en todo este tiempo. Ojo, tienen columnas. Si alguien ya lo analizó en el chat de WhatsApp, está el infinitivo, el pasado y el participio. Ojo, al principio de las columnas está dividido en 2 el primer listado que les envié. Regulares e irregulares. Y van a notar que los regulares no tienen pasado participio. ¿Por qué? Porque es el mismo pasado. Pero eso lo vamos a ver luego. Ahorita necesito que se enfoquen en la columna que dice infinitivo, que es la forma base del verbo. ¿Ok? Bien. Bien, chicos, let's close the class. Vamos a cerrar la clase pasando el listado como usualmente hacemos. Nos quedó ¿Alguien tiene una pregunta? Por favor, Gloria. Sí, en nuestro grupo estábamos 4 personas. Uh-huh. Hicimos una oración cada una. Sorry, yes. Y una de las compañeras, quiero salir de la duda. Uh-huh. Ella decía, estamos comiendo una gran pizza. Ellos comen una gran pizza. Entonces, para mí, they eat a great pizza. Pero ella decía, the big pizza. ¿Cuál es lo correcto? They eat a big pizza. Ok. En ese contexto, great sonaría más a grandiosa. A genial, ¿a qué? Correcto. Thank you. Ah, okay, okay. Genial, grandiosa. Huh? Great tiene múltiples significados. They eat a great pizza every day. Ellos comen una pizza grandiosa todos los días. ¿Cuál es el nombre? Okay. ¿What's the name? Yeah. They eat a big pizza. Se comen una pizza grande. Okay. Good. Very good. Okay. Bien. Ese trabajito que hicieron ahorita en grupo. Un encargado, alguien que se tome la responsabilidad de enviar los ejemplos que hicieron al chat. ¿Ok? Al chat, para que los demás vean la estructura y yo pueda ver en qué fallamos, en qué, cuál es la área de oportunidad que todos tenemos que abarcar. Ya tengo una idea yo. Igual mañana vamos a ocupar esta tarea. Si pueden, aunque sea una oración en positivo o negativo, pregunta, hagan para mañana, porque la vamos a ocupar al inicio de la clase desde mañana. Desde mañana le vas a decir a tu compañero, Gloria, how do you say jugar in English? Play. Gloria, how do you say balón cesto in English? Basketball. Basketball. How do you use it?
¿Cómo lo utilizas? Positive, negative question. Play basketball. Go. I play basketball. I don't play basketball. Do you play basketball? Perfect. ¿Viste? Eso vas a hacer mañana. Very good, Gloria. Good job. Okay. Así vas a agarrar a tu compañero. Ok. Con mucho amor. Very good. Ok, really quick. Ana Patricia Linares Galdames. Here. Thank you. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Blanca Argelia Fabián Mejía. No. Ok. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Ok. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Gilberto Elí Mendoza Rosales. Here. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. No, ok. José Ángel Pereira Romero. Here. José Marvin Portillo Argueta. Here. Karen Alexis Juárez Vigil. Parece que se retiró. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Mavis Yvette Milla Contreras. Mavis. Ok. Néstor Iván Ramírez Galeano. Here. Ofelia Orellana Arce. Ofelia. Yes. Thank yes. you. Okay. Rafael Ernesto González Ventura. Yes. Thank you. Reinaldo Bonilla Martínez. No. Verónica Lizeth Sánchez Pérez. Here. And Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Excellent. Bien, chicos, mientras tanto, último anuncio. Siempre que tengan una pregunta, tomen nota. Sí, porque si no se las responde en la clase, lo podemos hacer el miércoles en las sesiones privadas que vamos a tener. Aunque estén agendados, si alguien no puede, por favor, me avisa también para darle cupo a alguien más que esté en necesidad de hablar, ¿ok? Good. Good night. Good bye night. Bye. Good night. Take care. Bye.